Museo de Arte de Lima ganó el Premio Nacional de Cultura y con ello el MALI destaca su aporte como promotor de la cultura peruana y como referente en la educación para las futuras generaciones. Estamos en el Museo de Arte de Lima con Natalia Maglur, su directora, para que nos cuente un poco de sus actividades. Acabas de volver de Europa. Sí, vengo de estar presente en la gran muestra de Nazca que se ha inaugurado en el Museo Rietberg de Zúrich. La muestra que estuvo en el MALI, que la coorganizamos con el Museo Rietberg de Zúrich, ahora se presenta ya. Y en el mes de mayo se presenta en la Bundeskunsthalle de Bonn, en Alemania. ¿Es un recorrido europeo de Nazca? Sí, la verdad es que estos esfuerzos de exposición, estas grandes muestras que venimos haciendo, Nazca que hemos hecho con el apoyo del Banco de Crédito del Perú en esta alianza que nos ha permitido a lo largo de los años hacer varias muestras importantes, es un esfuerzo tan grande que realmente da pena presentarla en Lima, cerrar las puertas y devolver las piezas, ¿no? Detrás de esas exposiciones hay investigación, hay trabajo con expertos, hay conservación, se han restaurado una serie de piezas de Kawachi, hay una puesta en escena, hay material pedagógico, en este caso se ha hecho una inversión bastante significativa en audiovisuales, con lo cual en realidad es un esfuerzo que no se debe desperdiciar, sino que debe aprovecharse para difundir en lo posible el arte peruano en el exterior. Has hecho muchos grandes esfuerzos. Bueno, es que la verdad es que hemos tenido la suerte de poder formar un equipo profesional de primer nivel, de contar con el apoyo de un patronato muy activo, con una gran visión y con mucha ambición, con las ganas de realmente hacer las cosas bien y de darle al país finalmente un museo de arte que esté a la altura de esa tradición tan rica y tan diversa, que es la tradición cultural que hay en toda esta región. Hay un proceso de ampliación. Tuvimos la suerte de recibir en comodato el terreno colindante que da a la esquina de Garcilaso con Colón. Esa esquina es clave porque allí va a instalarse las estaciones de la línea 2 y 3 del Metro de Lima. Eso convierte la esquina que hoy es una de las esquinas más transitadas del país, la esquina de Colón y Garcilaso, en lo que seguramente va a ser el corazón de la ciudad en muchos sentidos. Y en ese espacio se proyecta la construcción de un museo, una ampliación de 6.000 metros cuadrados a subsuelo, con algunos volúmenes en superficie, pero esencialmente a subsuelo, y con una gran plaza pública de árboles que permitirá, y es la visión que tenemos, una visión que comparte gran parte de las instituciones culturales del Centro Histórico, que es el punto de partida, la puerta de acceso al Centro Histórico de Lima, que es, por supuesto, una de los conjuntos patrimoniales y culturales más importantes del país y que creo que no está todavía debidamente puesta en valor. ¿Cuánto ayudan los recursos tecnológicos que han incorporado? Bueno, una de las cosas que estamos desarrollando cada vez más en el museo es el trabajo con medios digitales. Las redes sociales han sido de verdad importantes para acercarnos al público. Gracias a las redes hay una comunicación mucho más horizontal con el gran público y eso es algo que los museos en el pasado les resultaba muy difícil cómo generar una relación más estrecha con el público. Las redes son parte de eso. Pero también tenemos hoy una app, una aplicación
que uno puede bajarse a su teléfono. Tenemos un acuerdo con Movistar y efectivamente uno acá arriba en el museo tiene un sistema de wifi bastante potente, puede bajarse la aplicación, que hay todo un recorrido virtual por las salas, audiovisual, tanto de videos como de audios, que permite un recorrido guiado por la colección permanente. Y no quiero dejar de mencionar un proyecto que hicimos con el archivo de Daniel Giannoni y con el Ministerio de Cultura y la Embajada de Suiza, que es sentar las bases de un gran archivo digital de arte peruano, una colección de imágenes que está disponible para todos en Internet. Eso también es un esfuerzo de muchos esfuerzos digitales que venimos explorando en el museo, tratando de estar al día en todos esos desarrollos que realmente están haciendo posible un mayor acceso. Hoy la colección del Mali, la práctica totalidad de las cerca de 18.000 obras que conservamos, están accesibles al público a través de Internet. Uno consulta en línea la base de datos de la colección y puede ver imágenes de todas las obras. Eso es algo que hubiera sido impensable hace unos años. Si uno quería saber que había una colección de un museo, tenía que visitar, pedir una cita y hacer una serie de gestiones. Hoy desde cualquier parte del mundo uno puede conocer las colecciones de los museos a través de Internet. Y a propósito del público, ¿cómo responde el público? ¿Cómo ha respondido y cómo responde para asistir a las grandes exposiciones que tiene? Ahorita tienen Eielson, por ejemplo. Ahorita tenemos Eielson y ha generado un gran interés. Nazca fue una exposición récord que superó los 82.000 visitantes, que por supuesto en tres meses, en poco más de tres meses, lo cual es un hito. Yo creo que una de las muestras más visitadas en la historia del Mali seguramente y del país probablemente. Por Eielson también hay un gran interés, pero todavía hay muchas oportunidades para desarrollarnos y crecer en el museo. Hay que pensar que la formación, que en los colegios no hay formación en historia del arte, muy poca formación en arqueología, no circula mucha información, los programas como este son más bien escasos, con lo cual en realidad se hace difícil que el gran público se sienta cómodo con la cultura, con las visitas a los museos. Es un esfuerzo grande. ¿Cuánto le cuesta al Estado esto? Bueno, es interesante. Yo creo que el museo puede conseguirse como un esfuerzo público-privado. La operación del museo, que alcanza casi ya 5 millones de dólares al año, casi, incluyendo exposiciones, publicaciones, adquisiciones, todos los gastos operativos, agua, luz, es generada por la propia institución. Nosotros conseguimos los recursos para operar el museo, para adquirir colecciones, para realizar exposiciones, para las publicaciones, para la operación de la biblioteca, para los programas públicos, para la restauración y conservación de obras. El gobierno pone El local es propiedad municipal. Este palacio, el Palacio de la Exposición, es una propiedad municipal entregada en comodato al patronato del museo, que es una asociación civil sin fines de lucro, para crear un museo y para operar un museo aquí. Cuando en 1954 se juntó un grupo de personalidades, entre quienes estaban Raúl Porras, Jorge Basadre, Héctor Velarde, entre muchas otras figuras importantes del país. Pero era un grupo pequeño de 25 ciudadanos. Se juntaron y dijeron, bueno, el Perú no tiene un museo de arte, vamos a darle al Perú un museo de arte. Y empezaban sin nada. Convencieron a la ciudad que entregara el Palacio de la Exposición, que entonces no tenía un uso. Convencieron al gobierno central para que renovara la infraestructura del Palacio de la Exposición. Se hizo una restauración en el año 57 para la Exposición Francesa de Lima. Siguieron trabajando, consiguieron la piedra fundacional de las colecciones del museo, que fue la donación de la Memoria Prado en el año 61. Entonces se creó de la nada una colección pública. Es sobre esa base varias generaciones de peruanos dedicados, comprometidos
y han aportado muy generosamente para que hoy tengamos una colección de cerca de 18.000 obras. Hoy estamos intentando construir una colección de tejido andino. Estamos hablando no solo de tejidos precolombinos, que el museo tiene una gran colección, por cierto, sino también de tejido colonial y republicano, algo que casi no se ha coleccionado y muy poco se ha preservado en Perú, con lo cual son esfuerzos que están permitiendo completar la historia del arte. Y esto es importante para nosotros si queremos que cada vez más peruanos que recorren el museo encuentren objetos y piezas con las que se puedan identificar. ¿Qué planes tienes? Los proyectos más importantes del museo en este momento, en el campo de la infraestructura, por cierto, es la ampliación. El año pasado tuvimos el concurso internacional de arquitectura que ganaron Burgos y Garrido y Llama Urban Design, un estudio español y uno peruano. Ese proyecto acaba de ganar un premio muy importante en España que ha sido otorgado hoy mismo. Ese es uno de los retos. ¿Por qué? Porque hoy no podemos exhibir nuestras colecciones de arte de los siglos XX y XXI. Tenemos un trabajo muy serio y sostenido de conservación de archivos de arte. En el Mali se conserva, por ejemplo, el archivo de Sabogal, el archivo de Elena Iscue, parte del archivo de Camilo Blas, una parte del archivo de Reinaldo Lusa, el archivo de Antonino Espinosa Saldaña, entre muchos otros. Ese trabajo lo queremos seguir desarrollando porque esa es la memoria de la historia del arte en el Perú. Falta esa documentación que nos permita completar la historia. La biblioteca y el archivo por eso van a tener un lugar muy especial en la ampliación. El nuevo proyecto de ampliación va a tener un mayor espacio para la biblioteca y el archivo. Todo esto se traduce también a proyectos digitales que estamos explorando para que esos archivos y esa documentación sean accesibles más fácilmente a través del Internet. Que los peruanos tenemos que agradecerte. En este momento tengo el gran honor de dirigir este museo. En realidad soy parte de una maquinaria mucho mayor y que no involucra solo a los que trabajamos en el museo. No sabes la cantidad de personas que se acercan al museo y ofrecen donar una foto, un libro, que buscan aportar su tiempo, que la generosidad que uno encuentra, la conciencia de la importancia de la preservación de la memoria cultural que vemos en tanta gente que aporta al museo, la verdad es impresionante. Y eso es el Mali.